A continuación, El Chavo del Ocho, Caracol, nos mueve la vida. Este es el programa número uno de la televisión mundialística. El Chavo, representado por el supercomediante Chespirito Ramón Valdés como Don Ramón. Doña Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Carlos Villarán como Kiko. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección Enrique Segoviano. Hoy presentamos las palomitas. Palomitas, palomitas, don Ramón, vendo palomitas. ¿Quién cómo quiere comprar palomitas? Don Ramón, hola, deme estas palomitas para mí, para llevarle a Florinda. Claro, profesor. Claro. Claro, profesor, vea. ¿Qué es esto? Ta, 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 ta. Don Ramón, esto no son palomitas. Estos son arroz. Ah, también. Las palomitas no se son. Entonces no me nada. Aló, la Florín. Hola. Hola, doña Florinda. Hola. Profesor Jirafales, ¿qué pasa? No la puedo llevar palomitas. Tranquilo. Acá tengo mis propias mías palomitas. Tranquilo, profesor. Acá tengo mis propias palomitas que yo misma preparé. Don Ramón no me las quiso medio arroz. ¿Qué? Y arroz crudo, ya voy. Vea. Hola, don Ramón. Chup, chupi. ¿Cómo se atreve a pegarle? ¿Cómo se atreve a pegarle a mí? ¿Cómo se atreve a darle ese arroz crudo y feo a mí? A mi tesoro. El profesor Jirafales y nunca. Mami. Hay palomitas. Hola, don Ramón, hay palomitas. Bájate, ¿qué? Bueno. Ah, no, esperé. Tengo una cita. ¿Qué tal? Ay, vamos al centro comercial. Sí, ¿qué tal si vamos al centro comercial? Ay, sí, buena idea, doña Florinda. Vamos al centro comercial. Vamos ya. Profesor, ¿qué la vas a llamar? Vale, doña Florinda tiene palomas, allá voy por ella. Entonces don Ramón fue a la casa de doña Florinda cuando ya no estaba por las palomas que doña Florinda hizo. Como a doña Florinda se le olvidó cerrar la puerta, entonces don Ramón entró a la casa de doña Florinda. Como a doña Florinda se le olvidó cerrar la puerta, entonces don Ramón entró a la casa de doña Florinda y le robó las palomas. Palomas, palomitas, compren sus propias palomitas, crispetas. Buenas, ¿cuánto valen las palomitas? 3.000. Palomitas, palomitas, muchas horas después. Eso era el almuerzo. Ahí pasamos a la noche. Ay, profesor Girafales, muchas gracias. Se lo agradezco tanto. ¿Cómo se comportó alguien conmigo? Vamos a comer palomitas. Sí, vamos a cenar eso. Vamos a ir por mis palomitas. Ay, voy a hacer dulce de leche para que cenemos palomitas con gaseosa. Que eso dicen que es súper bueno. Vamos. Bueno, vamos a entrar a la casa. Palomitas, las últimas palomitas. Don Ramón, hola. Me da un paquete de palomitas. Acá tengo plata. Claro, Kiko, vea las palomitas. Y vea. Claro, don Ramón, chao. Que tenga cómo se barran mis palomitas. Mamá, don Ramón, pe. Don Ramón, ¿cómo se te? Tenga y la próxima vez vaya a pegarle a su abuela. Yo no me su abuela.
siempre le pegaba. Siempre era pegona, así como niña Florinda. ¿Qué? Vamos, tesoro. Ese chavo no me respeta, por eso me caen tan gordos. Tenga, y no te pego más porque mi abuela era. Se defendía cuando le hacían daño, le pegaba y daban unos golpes, por eso no le pego más. Siempre me hace preguntas inesperadas. Vamos a entrar a casa. Palomitas, palomitas que estaba vendiendo. Típico, venga. Don Ramón me robó las palomitas. Don Ramón, ¿cómo se atreve? Cuando yo no estaba dentro de mi casa, robame mis palomitas. Pues tenga. Y la próxima vez vaya a robarle palomitas a su abuela. Don Ramón, tu abuela era muy era roba palomitas. Tenga. ¿Cuántas preguntas te he hecho? Y te pego más porque más preguntas. Y no te va, y no te, no te va a pegar más porque mi abuela prepara, me roba las palomitas porque ya no tenía plata. Y ella robaba las palomitas, robaba muchas cosas. Por eso no te pego más. Ay, su casa a ver con la chusma sobre mí. Matuel prepara más palomitas. ¡Ah! Ya no tengo más palomitas. Acostémonos. A mí, ¿cómo me gustan las palomitas? Acostémonos. Chao. Profesor Guirapares, mañana viene temprano. Bueno, ¡ah! Tiene una buena idea. Voy a vender. Voy a vender palomitas. Cuando amanece, doña Florinda madrugó a vender palomitas porque don Ramón ya se madrugó muy tarde. Bueno, ahí voy a vender palomitas. Palomitas cuando don Ramón iba a sacar a ¡ah! Doña Florinda. Tenga, ¿qué? Tenga, y la próxima vez no me pegue a mí, vaya a pegarle a su abuela. Don Ramón, no me pregunte, no me. Tu abuela le pegaba a su abuela, a su mamá. Tenga, ¿cuántas preguntas me ha hecho? No te. Y no te pego más porque un día mi abuela le alzó la mano a. Pero que un día mi abuela le alzó la mano a mi mamá. Porque un día mi abuela. Porque un día mi abuela le alzó la mano a mi mamá. Porque un día mi mamá le alzó la mano a mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi abuela. Ella no existe. Y no te pego más por eso. Me hacen esas preguntas. Profesor Girafales, venga a comer palomitas, que eso es lo que se merece. Palomitas, y me están pidiendo que venda palomitas. Puede ser que la vale, yo le doy unas palomitas. Vamos a comer la casa después de la ahora por la tarde, muchas horas después. Ay, es hora del almuerzo, son las 2 de la tarde. Kiko, venga a almorzar, niña, bueno, doña Florinda, tengo que irme, tengo una cita. Ay, muchas horas después, doña Florinda, son las 6 de la tarde y tengo una cita médica. Tengo que ir a donde el doctor. Chao, chao, tesoro, tesoro, venga. Chao, chao. Mami va a jugar. Guau, 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 guau. Y está. Y el chavo del 8, las palomitas se ha acabado. Guau, guau, guau.